Cuando levantamos la cabeza, a veces ya es tarde y debemos transitar por la cuneta de aquello que los soñadores llaman madurez. Cuando veamos nuestro verdadero destino, debemos saltar a bordo antes de que la oportunidad de ser nosotros mismos se desvanezca para siempre y nos condene a vivir lo que debió ser y nunca fue. ¿Por qué elegiste este texto? Este texto es de un novelista, de un escritor que se llama Carlos Ruiz Zafón. Es uno de mis preferidos, un gran novelista, tal vez el más vendido de habla hispana. Y al leer este párrafo me sentí muy identificado con lo que yo pienso es mi filosofía de vida. Me hace darme cuenta de que tal vez me he subido a trenes que me han dado una vida. Y en esta historia de vida, hoy no es una noche más. Porque en este palacio, de alguna forma, se esconde el legado de Nando. Van a haber pasillos más oscuros y otros llenos de luz. ¿Estás preparado? Como siempre, para todo. Algo que tienen en común los héroes es que se convierten en héroes casi que sin darse cuenta. ¿Vos te haces cargo de tu condición de héroe? Yo me hago cargo de mi vida. Cómo te ve la gente de afuera es una percepción que yo no la siento, porque cuando uno hace las cosas no se da cuenta lo que hace. Yo me siento el mismo Nando de toda la vida, el mismo Nando de mis amigos, del Cristian, de jugar al rugby, de la primaria, de jugar en la vereda, que se jugaba en aquella época. Y yo creo que es la percepción de la gente de que porque vos haces algo te convertís en héroe. Yo estuve en el lugar equivocado, en el momento equivocado, nada más, y pude sobrevivir. A veces me queda esa impresión de que sos protagonista de una vida que te tocó, pero que no sé si elegiste. O sea, de hecho, tu condición de personalidad por lo que pasó en los Andes, de alguna forma, viene dada. O sea, si vos pudieras elegir, ¿elegirías ser anónimo? Yo elegí mi vida después que volví a nacer, después que volví a resucitar. Elegí, como dice Carlos Ruiz Zafón, me subí a todos los trenes con cierta percepción de que era el tren que tenía que tomar. O sea, porque tomé ese tren, comencé a trabajar, hice deportes, encontré mi amor, corrí en auto, hice un montón de cosas porque me subí a los trenes. Yo elegí mi vida y dirigí mi vida. Si uno no dirige su propia vida, si no se fía de uno mismo, la vida no tiene sentido. He encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre. Muy buenos días. Nos vamos a ver un vehículo. Días, amigos. ¿Cómo están? Y quiero decodificar de dónde viene esto de subirse a todos los trenes y de ser una especie de topadora que uno te ve y vas para adelante ante cualquier desafío y ante cualquier cosa que te pone la vida por delante.
Hablaba un poco de tus viejos, porque uno tenía la impresión en aquel entonces de que eran todos jóvenes de Carrasco, de una clase acomodada, y en tu familia no era tan así. Mi padre era talabartero, mi abuelo era mercachifle y vendía cosas de cuero en un carro. No sé, después mi padre trabajó y mi madre, inmigrante ucraniana, como gigantes, trabajaron, no tenían horas. Y trabajaron los sábados, domingos, trabajaron y fueron exitosos, dieron trabajo, fueron emprendedores y fueron un ejemplo para mí. Un ejemplo, o sea, yo soy emprendedor. El legado que me dejaron ellos es el legado del trabajo y del esfuerzo. Gracias a ese esfuerzo, ellos quisieron que yo tuviera lo que ellos no tuvieron, ¿no? Querían que fuera un colegio, que aprendiera a hablar idiomas, que tuviera una educación buena. Las frases, las cenas familiares, lo que tú aprendes en tu familia, más lo que te educa el colegio, más todo eso va formando un poco tu carácter, tu personalidad. Y tal vez esas cosas en conjunto fueron las que me salvaron la vida o me dieron la oportunidad de ser emprendedor en un lugar que había que ser emprendedor, porque estabas luchando por la vida. ¿Y ese carácter, esa personalidad se transforman en los Andes o de alguna forma nacen y se dan a conocer los Andes? Yo creo, y lo he analizado, yo soy el mismo de antes, exactamente el mismo de antes. La gente piensa que tú pasás por algo. Por supuesto, eso te da experiencia. Pues yo digo, si yo pude decidir cosas tan difíciles de las que dependía mi vida, nada material ni nada de la vida social, ni nada que tuviera que ver con la vida normal en una ciudad. Era todas las decisiones de cada acción en los Andes se medían en términos de vida o muerte. Y cuando tú decidís esas cosas, estás elevado a lo mejor de ti o bajás a lo peor de ti. Porque en esos lugares tú tenés que a veces rasparte esa delgada capa de ser civilizado que tenés para hacer cosas que tenés que hacer para sobrevivir. Ahora, ¿ese carácter, esa personalidad se transforman o se potencian en los Andes? Porque dicen que para conocer a una persona de verdad tenés que verla en una situación límite. Yo te digo que una situación límite de esta magnitud yo no se la deseo a nadie, ¿no? Si querés conocer tu verdadera personalidad, lo podés hacer en tu empleo, en tu trabajo, siendo emprendedor, no siendo emprendedor, siendo jugador de fútbol, siendo jardinero, siendo chef. No creo que nadie tenga que pasar por lo que pasamos nosotros para demostrar que tiene buen carácter o buena personalidad. Sería demasiado. Ahora, y para hablar de vos, quiero leer un fragmento de Viven, que seguramente sea uno de los relatos más precisos de lo que se vivió en la montaña. Y decía: Parrado, por ejemplo, que antes del accidente era desgarbado, tímido, con aires de playboy, se había convertido en un héroe. Su valor, resistencia y abnegación lo hacían el más querido de todos. Era siempre el más dispuesto a desafiar el frío y las montañas y partir en búsqueda de la civilización. Por esta razón, los más jóvenes, los más débiles o los menos decididos depositaban en él toda su confianza. Ojalá ellos se hubieran dado cuenta del miedo que yo tenía en esos momentos. Como te decía antes, soy muy bueno para esconder mis miedos. Y yo tal vez tenía más miedo que todos. Más miedo que todos. Lo escondía bien. Lo que no quería era morirme. No quería morirme. No quería morirme. Iba a luchar hasta que dejara de respirar. Yo siempre decía, cuando deje de respirar, voy a estar muerto y esto se acaba. Pero todavía estoy respirando, o sea que sigo luchando. ¿Y ese deseo de vivir, qué lo alimentaba? Sin lugar a dudas, en ese instante, volver a ver a mi padre, que había perdido a su señora, a su hija, a su hijo. Él no sabía que yo estaba vivo. Entonces yo me imaginaba cómo estaría él en casa, sufriendo, y digo, voy a hacer lo que sea posible hasta que deje de respirar, hasta que me muera, voy a seguir escalando, subiendo, bajando, sea cruzando ríos, lo que sea, pero yo quiero llegar a él. Y uno te ve de afuera y a veces se lleva la impresión de una especie de robot ruso-ucraniano que va para adelante y que avanza y que es determinado.
Y la gente que te conoce en profundidad dicen que sos un tipo muy sensible, que sos un tipo muy, muy familiero y que, como vos bien decís, esconde sus emociones y sus miedos. ¿Cómo es el Nando de verdad? Yo me siento Nando Parrado, un tipo muy, muy simple, muy normal, que perdió mucho, ¿no? Entonces, yo perdí mi madre, perdí mi hermana, perdí a Panchito y Guido, mis dos mejores amigos. ¿Qué tengo que decir de una tragedia? ¿No? Lo que aprendí, tal vez me lo guardo y me ha ayudado. Sí, eso es experiencia para afrontar muchas cosas de la vida. Yo las decisiones más difíciles de mi vida ya las tomé. Ya las tomé. Déjame preguntarle ahora al campeón sudamericano de motocross, que es algo que capaz que mucha gente no sabe. ¿De dónde sale esa pasión por el riesgo? La pasión no es por el riesgo, es por la mecánica, por la conducción fina de lo que sea una moto, un auto, una moto de carreras, un auto de carreras. Y yo quería correr antes de los Andes, pero no me animaba antes de los Andes. Mi padre siempre estuvo involucrado en los autos. Él fue de los fundadores de la Asociación Uruguaya de Volantes. Y a mí me crió él, en vez de llevarme al fútbol, me llevaba a las carreras. Yo quería correr y no me animaba. Y cuando volví de los Andes, dije, casi me muero sin probar lo que para mí hubiera sido una cosa linda, importante de mi vida. Y empecé a correr en moto y descubrí que tenía mucha resistencia y que andaba bien y corrí en equipos oficiales. Y en el año 75, aquí en Uruguay, se hizo el motocross de las Américas, la carrera más importante de Sudamérica, de motocross, con todos los campeones sudamericanos, y la gané yo. Y dije, pa, Nandito, algo acelerabas, ¿no? No andabas tan mal. Y de alguna forma la tragedia te permitió, a través de los viajes, de la Fórmula 1, conocer a personalidades del mundo, que lo paradójico era que no los ibas a buscar vos a ellos, sino que ellos te querían conocer a vos. ¿Cómo fue un poco esa locura que pasó en tu vida después de la montaña? Carlos Ruiz Zafón dice que hay que subirse a los trenes de las posibilidades. Y a mí me gustaban mucho los autos. Como siempre, íbamos al Gran Premio de Fórmula 1 de la Argentina con mis amigos, todos los eneros. Y dos semanas después de aparecer en los Andes, destruido y todo, se corría el Gran Premio de la República Argentina de Fórmula 1. Y digo, ¿por qué no voy a ir? Y mis amigos dijeron, vamos, Nando. Y allí, Jackie Stewart, triple campeón del mundo de Fórmula 1, me quiso conocer a mí. Bueno, y fui y... ¿Usted es Nando Parrado? Sí, sí, venga, venga, por favor. Y abren la casa rodante donde estaba Jackie poniéndose el buzo antiflama y me dice, ¿vos sos Nando Parrado? Y yo, ¿vos sos Jackie? Y yo tenía el póster de Jim Clark y de Jackie Stewart en mi cuarto. Y me dice, bueno, leí todo lo que te pasó, no sabes el honor que es para mí conocerte. Y ahí nació una amistad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Yo soy padrino de Paul, su hijo. Hace unos meses ya que estuvo aquí en Uruguay. Nos hemos visto miles de veces a lo largo de estos años. Fue uno de mis profesores, me enseñó mucho. Aprendí mucho con él de situaciones de la vida y a manejar. ¿Y cómo es la anécdota de que Jackie Stewart te armó unas citas ciegas? Bueno, Jackie, como buen amigo que es, una vez estábamos en Monte Carlo para el Gran Premio de Fórmula 1 y yo compartía el cuarto con él. Sobre las 6:30, 7 de la tarde, tocan el timbre de la suite y me dice, anda, abrí la puerta. Bueno, abro la puerta y digo, glup. Y me dice, ¿tú sos Nando? Digo, ¿tú sos Carolina? Yes, sí, me dice. Y bueno, y salimos a... Dos días salimos a comer, a bailar, ahí a Jimmy's. ¿Carolina cuánto? Carolina de Mónaco. Carolina de Mónaco. Son esas situaciones de vida, esas memorias que uno crea, tiene, las guarda en las postales del cerebro para siempre, ¿no? ¿En algún momento usaste la fama de héroe sobreviviente de los Andes para algo? Una sola vez en mi vida. Estaba en Francia, en París, en el estadio de París, jugaban los All Blacks con la selección de Francia al rugby.
busqué, fui a comprar entrada, no había revendedores, no había, fui a los Ticketmaster, no había, y me fui a la Federación Francesa de Rugby. Y entré ahí, me atiende una secretaria, y dice, sí, señor, ¿qué necesitan? Bueno, necesitaría una entrada para el partido de rugby de mañana. No, horrible, no hay nada, ni imposible. Están vendidas hace meses. Digo, mire, yo fui jugador de rugby. No sé si usted conoce la historia de los Andes, de los All Christians. Y me dice, ¿los Andes? ¿El avión de los rugbyistas? Sí. Bueno, yo estuve... ¿Cómo? Me dijo, espera un poquito acá. Fue, había una reunión de los directivos de la Federación Francesa de Rugby y me dice, ¿usted es Nando Parrado? ¿La leyenda del rugby es usted, Nando Parrado? Y yo, sí. Venga, pase, por favor. Te la hago corta. Al otro día vi el partido de rugby sentado en el palco al lado del presidente de la Federación Francesa de Rugby. C'est parti, la tapé, la balle s'est élevée, très belle, elle est passée entre les poteaux. Oui, 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 oui. Bravo, Jean-Michel Aguirre. Hice el pecado de eso por el rugby, de decir quién era, nada más. Y la fama de Bombi Band y de Playboy que se te dio, ¿te haces cargo de eso? ¿Qué te pasa un poco con la mirada del otro? Yo nunca me sentí nada de eso, sino que hacía cosas. Yo hacía cosas y comencé a correr en moto, después corrí en auto, corrí en Chile, en Argentina, en Uruguay, me fui a correr a Europa, fui piloto oficial de Alfa Romeo, en el equipo Autodelta, y gracias a que me subí a ese tren de los autos, conocí al amor de mi vida, que es Veronique, que me dio mis hijas y que me dio mis nietos, me dieron mi familia. Tenés una llamada, Nando, creo. ¿Hola? No te rindas, por favor. No cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya. Y tuyo también el deseo. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. ¿Quién es Veronique en tu vida? Veronique es el pilar de mi vida. O sea, yo no sería Nando si no tuviera a Veronique. No hubiera hecho la mitad de lo que he hecho en mi vida si no tuviera a Veronique. O sea que bendigo el día que decidí irme a correr en auto Europa porque la encontré a ella. ¿Ella se subió a tu tren de alguna forma? Ella se subió a mi tren y... Yo digo, si esta chica que tiene 19 años, ¿no? Yo tenía 27. Se sube a mi tren y me sigue, es el amor de verdad. O sea, siempre alguien busca algo mejor en la vida. Yo dije, esto... No puedo creer que haya un amor más perfecto que este. Y hasta el día de hoy seguimos sin un sí ni un no. Y con una familia divina. Nando, te invito a seguir recorriendo tu legado. Vamos. Vamos. Nando, llegamos a la sala de ministros donde se interpelan a los secretarios de Estado y... ¿Me vas a interpelar? Vamos a interpelar a tus miedos, a tus emociones y quizás al lado más oscuro de esta historia. Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes. Fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes. Vengo desde un avión que cayó en la montaña. Soy uruguayo. Y corrían y se caían y me hacían con las manos, pero yo me ría, fue trágico. ¿Qué mensaje podrías entregarle tú en este momento a tus padres? ¿Qué le dirías tú ahora? A mi padre, que uno de los pensamientos fundamentales que me mantuvo vivo durante dos meses fue tratar de verlo de nuevo, ya que sé que en este momento me voy a estar precisando y yo a él mucho, ¿no?
¿Usted ha podido recibir ya o aún no los restos de su esposa y su hija? No sé nada de ellos. Y públicamente hago declaración de que me agradaría que su tumba fuera la montaña de los Andes. Lo digo, es mi sentimiento. Y nosotros pensamos, si Jesús, en la última cena, repartió su cuerpo y sangre a todos sus apóstoles, ahí estaba dando a entender que nosotros debíamos hacer lo mismo, tomar su cuerpo y sangre, que se debía encarnar. Y eso, que fue una comunión íntima entre todos nosotros, fue lo que nos ayudó a resistir. Todos nosotros, al volver a nuestras casas luego de 70 y pico de días, nos encontramos con la situación, con el ambiente, de qué es lo que hubiera sucedido en la familia si hubiéramos muerto. O sea, en mi caso particular, mi cama ya no estaba, mi cuarto, mi ropa. O sea, una cosa muy, muy extraña, es realmente un volver del más allá. ¿Cómo volver a tu casa y te hayan dado por muerto? Yo a veces uso una palabra que no quiero usar, que es resucitar. Yo resucité y volví a la vida, volví a la segunda parte de la única vida que tenés. Y cuando le escupís en la cara a la muerte tantas veces, cuando volvés a la vida, la abrazás de una forma más personal, más íntima y más, un poquito mejor, me parece, ¿no? Porque sabes que es lo único que te queda. Y cuando volvés a esa vida, ¿con qué te encontrás? ¿Con qué se encuentran en Uruguay? Con toda esta tensión de la prensa. Vuelven de la montaña y los agarra una avalancha, de alguna forma. Sí, una avalancha. Tú sabes bien que la prensa se nutre de noticias. Se nutre de noticias, cuanto más espeluznantes o más fantásticas, mejor. Y bueno, la prensa tuvo en ese diciembre del 72 una noticia que llenó las páginas diarios en todo el mundo. Pero por suerte, yo vengo de una familia muy, muy unida, de una familia donde mi padre era muy pragmático y me dijo: Nando, para atrás ni para tomar impulso. Hoy comienza la segunda parte de tu única vida, o sea que no podemos cambiar el pasado. Viví tu vida, ¿no? Y creo que 2 meses después ya estaba trabajando con él. Me tomé un par de meses para tomar un poquito de aire, comer un poco, recuperar un poco de peso, un poco de energía. Pero a los 2 meses ya estaba trabajando como antes de irme, ¿no? ¿Y cuánto tenía que ver el hecho de jugar al rugby y de ser un equipo de rugby? El rugby es una religión. Tú das la vida en la cancha por tu compañero de equipo y tú das la vida en la montaña por tu compañero. Nando, cuando estabas en la montaña, y de hecho cuando volviste, ¿cómo era tu relación y tu vínculo con Dios? Soy católico, cristiano. Mi vínculo hoy en día es más con la Virgen. Yo le rezaba a la Virgen, no sé por qué, porque Dios... A la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe, sí. Tengo una atracción especial, ¿por qué? No sé, pero yo le rezaba a la Virgen. Había un chico que para mí fue el más elevado espiritualmente que yo he conocido en mi vida, la persona tal vez más elevada espiritualmente, que era Arturo Nogueira, y que me enseñó mucho en la montaña. Me dijo: Nando, yo me voy a morir, me voy a morir. Y él se murió en la montaña. La vida vale la pena ser vivida aún sufriendo, y yo me voy a encontrar con Dios. Y mi Dios no es el que me enseñaron en el catecismo, en la iglesia, en la Biblia, en el Corán, en el Talmud. No, mi Dios es mucho más que eso. Nosotros somos tan vanidosos como seres humanos que pensamos que todas las religiones fueran creadas por el ser humano aquí. Y ese momento tan
espectacular que es la muerte, me dice, va a develar todas las incógnitas que yo he tenido y que todo el mundo se va a develar esas mismas incógnitas el día que se muera. Y todos pensamos que en este planetita, de esta galaxia, se creó la idea de que Dios fue Jesucristo, se escribió la Biblia, se escribió todo eso. Yo creo que es mucho más que eso. Y me dio la posibilidad de dudar sin miedos, nada más. Yo dudo y pregunto. Dudar sin miedos. ¿Cuáles son tus miedos más profundos? Mis miedos más profundos son los mismos que los tuyos. Exactamente iguales que de cualquier persona. Yo soy muy bueno para esconder mis miedos. Realmente aquellos miedos que sufrimos en la montaña, sí. Pero hoy tengo miedo de que le pase algo a mi familia, a las enfermedades, a un accidente. Los miedos que tiene todo el mundo. No tengo miedo a perder cosas porque ya perdí todo. Yo perdí mi familia, perdí mi futuro, perdí todo lo que tenía. Y estar sentado a 4.000 metros con una camisa con 30 grados bajo cero, salí de ahí. O sea que si pierdo algo, sé que algo voy a hacer. Tengo el vaso siempre medio lleno. No sé qué voy a hacer mañana, pero algo voy a hacer. Y en la montaña, cuando tenías miedo, ¿con quién compartías? ¿Con quién hablabas? ¿En quién te refugiabas? Un poco con todos, con Roberto, con Gustavo, mucho con Alvarito Mangino. Tenemos una buena relación ahí. Y yo lo que tenía era la sensación de que si yo entraba en pánico, me iba a morir. El miedo te salva, el pánico te mata. Y yo tenía mucho miedo, un miedo que te daba ganas de vomitar, como un gancho en el estómago ahí durante las 24 horas del día, durante 72 días. El miedo no se va. Vos no le decís miedo, andate, no se va. Y en el momento de mayor desesperación, en el momento que decidís salir de la montaña, ¿te acordás de ese momento cuando deciden emprender la última expedición? Me acuerdo perfecto cuando yo tomo la decisión de hacer algo por mi vida, que es cuando escuché en la radio los 10 días del accidente, yo ya decidí que ahí no me iba a morir. Que me iba a morir, sí, pero no sentado. Hoy vos me ves, la gente me ve y sabe el resultado, pero hasta el último segundo del día 72 yo no supe que me iba a salvar. O sea que vos vivís durante los 72 días con la condena absoluta y sin ningún tipo de esperanza. Pero al escuchar la radio dije, estamos muertos. No hay forma de que podamos superar esto, pero no me voy a morir sentado. Porque morirse sentado mirando a los ojos de tus amigos debe ser una muerte muy terrible, muy lenta. Y yo preferí morirme congelado, cayéndome en una grieta, en un precipicio, o subiendo a los picos más altos. En esa última gran expedición, ¿te acordás de este cinturón? Este era de Panchito Aval, sí. ¿Qué pasó con este cinturón? Este cinturón lo usé yo. Lo usé, después se lo di a la familia de Panchito cuando vine. Se lo saqué cuando él muere y digo, me voy a quedar con algo de Panchito. Y bueno, lo usé durante todos los 72 días, ¿no? Y en un momento, antes de empezar la expedición, ¿no se lo das a Roberto? Y con Roberto tenemos una unión que va más allá de la hermandad. O sea, Roberto sabe lo que doy, yo sé lo que da Roberto. Y solo los dos sabemos lo que hicimos. O sea, es imposible explicar. Nando, espera. ¿Qué haces? Estaba hablando bien de vos. Y es nuestra labor, ¿no? ¿Eh? Hablar bien uno del otro, sino como... ¿Cómo hacemos el marketing ahí, no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la leyenda?
No, justo está diciendo que solo vos y solo yo sabemos lo que hicimos. ¿Cómo lo podemos explicar? Es imposible. Y siempre digo que Roberto y yo somos como el yin y el yang, ¿no? Mira. Sí, yin y el yang. Pero que vamos a un lugar, llegamos al mismo momento y tenemos la misma esencia. No sé, Nando. Lo que sé es que nunca pensé que íbamos a ser tan famosos, ¿no? Cuando estábamos allá en la montaña, ¿eh? Toda esa prensa, ¿y qué están haciendo todos estos acá? Yo nunca pensé que íbamos a salir. Me están mintiendo. ¿Eh? Cuando estábamos allá decíamos que íbamos a salir. Bueno, hay que engañarse a uno mismo, ¿no? ¿Te acordás de la caminata? El frío, el ruido de las pisadas en la nieve, la sed, el hambre y el miedo. Eso me acuerdo. Y momentos con... Porque uno se acuerda de momentos, no te acordás de las... ¿Te acordás que me pedías que te pasara el brazo porque la campera de Enrique Platero era muy corta? Y se me enfriaba la espalda. Y vos me agarrabas la mano. ¿Eh? Éramos como uno, ¿no? Éramos como uno. No, la verdad que pasamos algo que une más allá de la amistad. O sea, sí. A mí, en una situación difícil, dame a Roberto. En las fáciles hay muchos que se anotan, pero en las difíciles... Tuvimos mucha suerte, capaz, ¿no? Además tuvimos mucha suerte. ¿Cómo venís con Dios? Con Dios vengo ahí complicado, en algunos temas complicados. Sí. Me hago más amigo de Spinoza, que me enseña. Ah, sí, el Dios de Spinoza. Sí. El Dios de las iglesias y de todo. Mira, Nando, la verdad que estoy muy contento de estar acá contigo y poder contarle a la gente que somos personas comunes y corrientes, que lo pasamos muy mal, que no aflojamos, que hay que decirle a la gente que no afloje, que sigas otro pasito. Y vos ibas caminando adelante y yo decía, ¿cómo hace este loco para caminar tanto? ¿Cómo puede pasar? Y llegábamos agotados y ya me decías, dale músculo, vamos a salir otro poco. Y aquella tarde cuando te dije, vamos a parar acá, y me dijiste, no, un poquito, mirá que hay ruido de agua y todo. Y al rato me dijiste, sí, la verdad que estamos muy cansados, qué suerte que paramos. Pero una de las grandes dudas que tengo es cuando arriba de todo me dijiste, yo no vuelvo. Yo quería ir para el otro lado y yo digo, pero si voy para el otro lado no lo tengo a Nando. ¿Y qué hago, no? Y otro día un día divino. Y esos días buenos son los que... Qué poquito que éramos y no, a mí me pesaba la ropa, me pesaban los zapatos, me pesaba la piel, me pesaban los pelos, me pesaba... Yo no podía más. Sí, ¿te parece? No podía más. Pero vos me empujabas y yo te empujaba, así no, que... ¿Qué voy a empujar, Nando? Íbamos ahí, cada pasito era un paso, ¿no? Muy loco. Gracias, Roberto. Nando, nos parecía que Músculo tenía que estar en tu legado. Por supuesto. Queríamos dar una sorpresa. Esto me tengo que llevar porque es mío, ¿no? Todo tuyo, Roberto. ¿Seguimos con el legado, Nando? Seguimos, yo te sigo. Vamos. Nando, este fue un año muy particular por la pandemia mundial, por el coronavirus. ¿Cómo comparás el encierro en la montaña con el encierro durante la pandemia? Creo que esta pandemia en el mundo ha creado miedos a la gente en todo el mundo, miedos que no había sentido antes, incertidumbres que no había sentido antes. Y es muy similar. Yo volví a sentir los mismos miedos, la misma incertidumbre, con la única diferencia que aquí veo que hay una luz al final del túnel. Allá no había luz al final del túnel, pero volví a sentir los mismos miedos que allá. Háblame de esto que tenemos acá.
¿Qué es este cinturón? Este cinturón es cinturón de campeón mundial de peso pesado. Soy campeón mundial de peso pesado sin haber pegado una sola piña en mi vida. ¿Cómo es eso? Es una linda historia, una anécdota de esas memorias que uno crea y que algún día mis nietos se van a divertir con ella. El director del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Suleiman, me invitó a México para entregarme este cinturón de campeón mundial porque dice que el deporte, el boxeo, tiene los mismos valores que nosotros tuvimos en los Andes y quisieron homenajearme o rendir un homenaje a esta historia proclamándome campeón mundial de peso pesado sin haber pegado una sola piña. O sea que es una anécdota más de mi vida. Impresionante. Seguramente seas, si no el único, uno de los pocos campeones del mundo proclamados sin pegar una piña. Sí, estar ahí junto a Muhammad Ali en el mismo lugar, en el mismo Hall of Fame, es interesante, ¿no? Y Nando, en tus viajes por el mundo te has dedicado de alguna forma a dejar tu legado a través de las conferencias, hablando con gente y llenando auditorios que van desde 500 personas hasta más de 5.000 personas. ¿Cómo se dio esa faceta de las conferencias? Eso de las conferencias es algo también de los trenes de la vida. Yo durante 26 años no hablé nada de los Andes. Estaba muy ocupado con la empresa familiar, con mis empresas, con mi familia, con mis deportes. Y un día suena el teléfono en mi oficina y me invitan a dar una conferencia. Y dije, no sé hablar, no puedo hilvanar dos frases y quieren que dé una conferencia. No, sí, queremos que dé una conferencia en nuestra convención anual. Y bueno, me convencieron. Fui a esa convención de una empresa muy grande de Estados Unidos y ese mismo día la chica que organizaba para esa empresa hacía 17 años las conferencias en todo el mundo me dijo, mira, Nando, yo lo que vi que pasó en ese ballroom hoy no lo vi nunca en 17 años. Hoy voy a dejar mi empresa y voy a ser tu agente. Y yo digo, no lo hagas porque es un salto al vacío, porque yo no soy conferencista. Y bueno, ella saltó al vacío y ha sido mi agente durante los últimos 20 años. Otra persona más que se subió al tren de Nando. Yo me subí al tren de ella, o ella se subió al tren mío, y son experiencias, vas creando tu vida saltando de un tren al otro. Living the best that you can, the present time, you create your future. And remember that life is not measured by the amount of breaths that you take, but by those extraordinary moments that take your breath away. I read that and I love it. El evento más grande que el capítulo de Guardia de Mexico City haya visto en toda su historia. Aguaro, Felipe, Nando Parrado. Nando Parrado. Nando, vos sos campeón del mundo de boxeo, el héroe de los Andes, esa persona tan admirada por todos. ¿A quién admirás vos? A mí me gustaría decirte que admiro a la Madre Teresa, que admiro al Papa, todo eso. Y no, yo admiro gente que me ha ayudado mucho en la vida y admiro gente que hace lo que a mí me gustaría hacer y no sé hacer, ¿no? Admiro a gente que da su vida por la solidaridad y tienen tiempo para eso. Admiro a gente como Roberto, que es un médico que da más allá de lo que un ser humano generalmente puede dar. Está dedicado a su profesión de una forma realmente increíble y salva vidas. Y cuando nosotros sabemos lo que significa perder vidas, salvar vidas es algo que no tiene precio. Esto habla un poco más de la sensibilidad de Nando y el Nando sensible, que es el que queremos conocer de alguna forma, que se preocupa mucho por los afectos y por la familia. Quiero preguntarte qué lugar ocupa o qué lugar ocupó Gaspar en tu vida.
Bueno, yo siempre digo que en la vida me preguntan a veces en las grandes universidades, los grandes CEOs, grandes presidentes de países, explíqueme cómo es su vida, qué es lo más importante en su vida. Yo digo, primero la familia, después la salud, después los amigos y después los perros. El perro es un ser que tiene una sensibilidad, un cariño realmente indescriptible. Y para mí Gaspar fue un perro que murió en mis brazos, algo muy importante en mi vida. Y la gente puede decir, ¿cómo un perro? Los perros tienen alma, los perros saben lo que sentís. Y Gaspar fue casi un hijo para mí. ¿Cómo te gustaría ser recordado, Nando? Yo creo que la gente, a lo largo después de 3, 4, 5, 6 generaciones, se olvida de la gente. Sí. A lo mejor esto que tú estás haciendo, que es fantástico, ¿viste? A lo mejor esto lo ven mis bisnietos dentro de muchos años y van a decir, mira lo que era el Babo, mira lo que hizo aquel, mira lo que hizo el Babo. Le gustaban los perros, era generoso, era buen deportista, su familia era lo más importante. Y me gustaría que me recuerden como un ser normal que creó memorias y que tuvo el coraje de hacer algo casi impensable para llegar a tener afecto y tener una familia. Y que me recuerden así, ¿no? A través de la historia como un tipo generoso. Y si lo ven tus nietos, para mí valió la pena, Nando. Llegamos al final del viaje y es tiempo de firmar tu legado. Vamos a depositarlo por acá. Y me lo voy a quedar yo. Muchas gracias, Nacho. Gracias a vos, Nando, por acompañarnos en este viaje y por mostrarnos un poquito de tu vida, compartirla con nosotros y dejarnos tu legado. Gracias. Gracias.